Bueno, nosotros estamos aquí sobre la carretera federal 45. Venimos acá al lado de Fresnillo. Oiga, me llamó la atención este ómnibus que viene rebasando a diestra y siniestra. Y dice que la velocidad máxima es de 95 kilómetros por hora. ¿Será cierto? ¿Ustedes creen que sea cierto 95 kilómetros por hora? ¿O cuántos creen? ¿Cuánto marca? Ahí está este ómnibus de México. Mira, yo le digo, yo llevo una velocidad de más o menos de 120. Y ahí va el camión, Melo, ahí va. Es el 5343. Y luego, ahorita que me rebasó, echó la manga, oiga, el señor hablando por teléfono. Allá arriba, allá por el trópico de Cáncer, rebasando, mírenlo. Vea que no miento, mírenlo. Vea. ¿Qué óboles? Mírenlo, mire. Vea. ¿Qué lleva? Ahí en María Purísima. Dios mío de mi vida. Ahí nomás para que vean que no les miento, mire. Eso, aviéntese, señora. Aviéntense, que al cabo es la vida aquí. ¿Verdad? Échenle. Otro y otro, y por la misma, en el mismo estuche individual. ¡Fierro, pariente! Pues nada más para que vean ustedes lo que yo les venía comentando sobre este ómnibus. Ya vieron el número económico. La velocidad que trae, arriba de 120 kilómetros por hora. El señor hablando por teléfono. Cuando yo lo rebasé, hablando por teléfono. ¿Qué les parece? Nada más para que se den una idea. ¿Será que por eso se hacen los accidentes? Ya ves, otra vez se accidentó un ómnibus acá en Sombrerete. Traía 11 pasajeros a bordo. ¿Pero será por eso? ¿O usted por qué cree que sea que se susciten los accidentes? Ahí le va. Según la estadística dice, yo no las hago, pero los números son fríos, claros y contundentes. La estadística dice que la mayor parte de accidentes se han suscitado porque nosotros los conductores vamos hablando por teléfono. ¿Será cierto? ¿Usted qué opina? Hablando por teléfono y exceso de velocidad. Mire, yo ya le bajé. Bueno, de hecho le bajé. Ya ahorita voy a 100 kilómetros por hora. La máxima son 110. La otra índice de accidentes es el alcoholismo, pero en el primer lugar, oiga, es porque vamos hablando por teléfono. No sé usted qué diga, no sé cuál sea su opinión, que es buena su opinión, es buena su opinión, que comenten, será cierto. Muchas veces va usted hablando, se le cae el teléfono, se agacha a recogerlo y en esa agachadita pierde la visión y la noción de tiempo, la visión de la carretera, todo se pierde. ¿O usted qué cree? ¿Qué opina? Nosotros ya que vamos llegando aquí a la... al Saus. No, el ómnibus ya ni sus luces. Y aunque usted no lo crea, mire, el ómnibus ni sus luces. Oiga, y vea, el ómnibus ni sus luces. Ni sus luces. Vea la velocidad que lleva. Aquí vamos, llegando al Saus. Ahí vamos, mire. Mina Nueva Mercurio, Durango, el Saus. Y el ómnibus ni sus luces.
esta carretera federal 45. Voy de sur al norte. Ahí están ya saliendo de la escuela. Y nosotros seguimos. Pues venimos por unas muletas, oiga, que me hicieron favor de mandarnos allá desde Denver, Colorado. Muchas gracias. Nos hicieron favor de mandarnos unas muletas, andadores, bordones, una caja de pañales. Muchas gracias. Allá el banano, Armando. Dios le bendiga, Armando. Él de acá del estado de Jalisco, oiga, fíjese. Bendito sea mi Padre Dios. Digo que esta página no tiene fronteras. Ya estoy en el vecino municipio de Zainalto, Zacatecas, la tierra del caldo loco. Ya está el Lipazote. Ah, no, el Germanís. Bueno, pues nosotros ya no le dimos alcance al ómnibus, oiga. Ya no le dimos alcance a don ómnibus. Pero aquí vamos nosotros. Echando. Y es viernes, bendito sea Dios. Es viernes. Saludándolos a todos ustedes. Vámonos, miren. Su seguridad es primero, maneje con precaución, kilómetro 118. Aquí en este tramito se han suscitado varios accidentes. Fuertes, muy fuertes, donde han perdido la vida varias personas en este puente aquí antes de llegar a Totonilco, contra el muro de contención, oiga, una camioneta ya se impacta, murieron varios, creo 4, de un solo golpe. Y ahí vamos nosotros también enfrenados. Ese lleva el freno de motor. Mira, ahí está el muro de contención y ahí están las cruces. Mira. Sí son 4, oigan. Sí son 4. 4 crucitas. Y eran de aquí, por de este lado, Creo que eran de aquí a Totonilco. De por aquí eran cortito. Aquí está el entronque. Aquí usted se semipara. Ahí está la raya amarilla, se mete, aquí están las famosas gorditas de Atotonilco, mire. Famosísimas las gordas, sabrosas, Y ahí está un arco que el Bicha les ha colocado al presidente municipal. Ese arco que les ha dado identidad. No estaba, mire ese arco. Identidad ahí a lo que es Atotonilco. Usted está aquí a 1 kilómetro. Para que usted llegue, que mira qué gordas tan sabrosas. Yo le recomiendo las de la entrada, la primer puesto. Ahí está donde yo como. Las de la entrada al primer puesto. Aquí también están muy sabrosas. Aquí, mire. Ahí. Y ahí vamos. Ahí vamos. Yo ya estoy llegando al entronque de Zainalto. Al entronque de Zainalto, Zacatecas, México. La tierra de caldo loco. Ahí va el carro de los de la carrera. La Panamericana, ahí va un carro rojo, me topé varios en grúas, en varios carritos. La carrera Panamericana culminó ayer ahí en Durango. En su edición número 35. Ahí está Zainalto, la tierra del Bicha. Allá del compa Bicha. José Luis Salas, el Bicha. Sencillote el presidente, ya. Sencillote, no está como otros. Que usted les marca y nunca contesta. Se suben en su ladrillo tonto, en su ladrillo pendejo. No saben que nomás son 3 años. Y se creen las divinas cacas. Y el que es sencillo, sencillo, siempre lo he dicho. La humildad se mama del seno familiar.